El Tour de Francia abandona el territorio corso sin haber dado respuestas a las grandes preguntas en la clasificación general. Las tres etapas que se han disputado en la isla del Mediterráneo con un terreno escarpado se han resuelto, dos de ellas al sprint. En la otra venció el belga Jan Bakelands con un segundo de ventaja que le permite tener el maillot amarillo de la general. Entre los favoritos no ha habido grandes movimientos, solo el británico Chris Froome lo intentó en la segunda etapa, en el último puerto, probó a sus rivales, pero fue un ataque demasiado tibio como para poder sacar conclusiones. Su principal rival, el español Alberto Contador, se cayó en la primera etapa y parece más preocupado por lamerse las heridas, por esperar a ver cuáles son las conclusiones de las mismas, que por hacer algo para la general. Todo cambiará a partir de mañana. El Tour llega al continente, a Niza, con una contrarreloj por equipos, 25 kilómetros totalmente planos, en los que ya empezaremos a tener respuestas. Después, tres etapas de transición y llegan los Pirineos. El Tour de Francia echará a andar, en serio, a partir de mañana. En Córcega, Luis Miguel Pascual para la Agencia EFE.